todos, siendo las 13 horas con 12 minutos del día martes 25 de abril del año 2023 en el edificio que ocupa el Palacio Municipal de Tonalá, Jalisco, ubicado en la calle Hidalgo número 21, y agradeciendo la presencia de todos y cada uno de ustedes, de conformidad con lo señalado en los artículos 42, 43, 51, 52, 57, 58, 62. Y demás relativos aplicables al Ayuntamiento de Jalisco, le solicito al secretario técnico de esta comisión pasar lista de asistencia en efecto de verificar el quórum. Modifica, presidenta. Siendo las 13:12. Regidora presidenta, José Manuel García Venegas. Presente. Regidor vocal, José Amado Rodríguez García. Presente. Regidor vocal, Juan Carlos Villarreal Salazar. Regidor vocal, Manuel Nájera Martín. En su representación. Le informo, presidenta, que se encuentran la mayoría de los integrantes de esta comisión. Le agradezco, secretaria, y hago de su conocimiento que recibimos oficio de parte del regidor Juan Carlos Villarreal para justificar su asistencia. Solicito, si estamos a favor, inasistencia, perdón, levantar la mano, expresarlo. Asimismo, hago de su conocimiento que nos acompaña el síndico como invitado a esta sesión. Bueno, el segundo punto del orden del día, procedo a dar lectura del mismo. Punto número 1, lista de asistencia, verificación y declaración de quórum legal. 2, lectura y en su caso aprobación del orden del día. 3, lectura y en su caso aprobación del acta anterior. 4, exposición por parte de la dirección de padrón y licencias del ayuntamiento para conocer la forma que operan los espectáculos públicos en el municipio. 5, asuntos varios. 6, fecha de celebración de la próxima sesión y clausura de la misma. A quien esté por la afirmativa de la aprobación del orden del día, a favor de manifestarlo levantando la mano. Por mayoría de los presentes. Continúa, por favor, con el orden del día. El siguiente punto del orden del día es la aprobación del acta de la sesión anterior. Compañeros regidores, pongo a su consideración la aprobación del acta de la sesión anterior y les solicito a los que estén por la afirmativa manifestarlo levantando la mano. Puntos aprobados por unanimidad de los presentes. Continúe, por favor. El punto 4 del orden del día es la exposición por parte del personal de la Dirección de Padrón y Licencias del Ayuntamiento para conocer la forma en la que operan los espectáculos públicos en el municipio. Bueno, pues corrimos la invitación al área de Padrón y Licencias para que pudieran acompañarnos. La directora me comentó que por motivos personales iba a estar un poquito complicada en agenda, pero nos iba a mandar un representante. Aquí nuestro principal interés, y también es parte del motivo por el cual el síndico aquí nos acompaña, porque él es el encargado del tema de reglamentos, y se pretende hacer la renovación del reglamento en específico con espectáculos públicos, así que si nos pudiera exponer más o menos cuál es el mecanismo que llevan a cabo, los requisitos, el protocolo general. Sí, estos son los requisitos. Realmente es la petición del contribuyente. Mete un escrito a Secretaría Particular, al Gabinete de Seguridad y Prevención y en la Dirección de Padrón y Licencias. Ahí depende de dónde sea el evento, cómo se piden los demás requisitos, ya sea la autorización del dueño, copia del dinero propietario, material, licencia, sigo. Y aquí lo que todo que se hace conforme a la ley de ingresos. El artículo 62, que oscila de los 6.236 a los 33.365 pesos por evento, más para el 7% del boletaje que se celebra. Yo tenía esa duda porque de hecho lo comentábamos, viene este tema del porcentaje del boletaje, pero eso es única vez cuando ya se haya realizado el evento, ¿no? Sí, cuando nos llevan la documentación, el proceso es
escrito y en cuanto a la revisión espera que la respuesta de seguridad particular y el requisito de seguridad. Así hacerse acabar los demás requisitos y depende del voluntaje que viene, se sella y se manda un interventor también. Ah, ok, ok. En base a lo que cuenta el interventor. Supongamos, ellos serían 2.000 boletos y ya de ahí al corte se hace el 7% de lo vendido o en general del boletaje del boletaje que sea. Y el cobro que nos decías que viene en el artículo 62, sí. El que es fijo de ese tiene una persona. Obviamente cuando pasa la media, estamos en costo de que es una media de 800 más o menos. Eso pagan como de entrada más el boletaje ya conforme a las características que mencionaste. Dependiendo la entrada, por ejemplo, si son 4 o 5 mil boletos, ya se descubre que es la máxima, como de 3 mil pesos. Y esa media que dices que de 19, ¿cómo la determinan? ¿De acuerdo al cupo, o sea, a la cantidad de personas que van a asistir? Sí. ¿Y eso que cualquier evento sea concierto, sea un palenque, sea...? Sí. ¿Sí? Sí, pues dependiendo la... El último tema, mencionabas de lo del tema policial, ahí por ejemplo Protección Civil y todo eso tienen que llevar un respaldo de que los va a acompañar, ¿no? Sobre todo por el tema de... Estábamos enviando a cada dependencia, pero nos hicieron la observación que nada más con que metían el escrito de la Junta de Seguridad, que es el que abarca a todas las demás dependencias, con esa respuesta de nosotros. Pero dan alguna, se pide como algún dictamen, por ejemplo, del lugar donde se va a llevar a cabo. O sea, salidas que hayan ido a revisar ese tema. Como salidas de maja. No. ¿No? No. Únicamente, ok. No sé si pasen a hacer una inspección. Y a ustedes ellos nada más, por ejemplo, el gabinete les da como una contestación de anuencia por escrito. Ajá, sí, es un oficio de que va a estar presente en el y entonces en todos los eventos se les cobra igual, sea de lo que sea, por ejemplo los eventos de los famosos bailes tienen bebidas embriagantes, les cobran lo mismo que un evento blanco que no tenga bebidas embriagantes. Pues sí, nos pasamos a este tabulador dependiendo de ingreso el pago fijo más el ingreso del boletaje. ¿Y el control de bebidas cómo lo controlan? ¿O ustedes cobran los 19 que tú me mencionas, los del 7 del boletaje y lo que vendan ellos ya? Sí. ¿En el oficio tienen que especificar la venta de bebidas o no es necesario? Sí. Sí lo tienen que especificar en la solicitud. Sí, nada más ahí ya, yo ya no sé en qué se base, por ejemplo. Pues, para poder decir si es. Porque de hecho, últimamente ha habido mucha la confusión de que, como llevan esas dos autorizaciones, hay eventos que no se han. Por lo que viene en el cinturón, se capta compromiso de responsabilidad de manera menores, pero deben especificar que sean bebidas embriagantes. ¿Qué es lo que no le van a vender a los demás? Ah, sí, sí. Tiene que poner un compromiso, ¿no? Ni trabajo, ni. Esa copia para cada establecimiento de abarrotes. Y en el tema de sí, dice, no vendo bebidas a menores de edad. Sí, sí. En el tema de consumo de tabaco, que se supone que se presume que está legalmente prohibido en eventos, espacios públicos, ¿no? Ahí como interviene inspección de manera directa, si hay infracciones o no hay infracciones o quién le corresponde. Se supone que. Ahorita mencionabas que hay algunos eventos que no se les ha hecho cobro porque vienen con estas dos autorizaciones de Secretaría General. El contribuyente no ha acudido a darle la continuidad. O sea, nada más tiene visto bueno y ya no hace pago con ustedes en padronización. Con autorización de la directora, yo nada más genero la ficha de pago. Ok. Y me recargo eso. Y hay algunos eventos que no han seguido el contribuyente cuando produce eso. O sea, llega con estos dos y ya no vuelve a hacer el pago. Así es. Del boletaje ni nada. Y otra pregunta, ustedes cuando que emiten que le hacen el cobro y lo demás,
¿giran algún oficio a inspección y reglamento o tienen, por ejemplo, esos interventores que tú mencionabas, son de la dirección de con ustedes o son de, o quién? Son de ingresos. No, son ingresos. De ingresos. Ajá. En base al detalle, pago de licencias, le genera un oficio y ellos lo sellan. También hay una ventanilla de padrón, nosotros cobramos los interventores. Sí, ¿cómo se hace? Sí, tenemos una marca de ley, tenemos el evento y la entrada de gente, es el costo del interventor. Ya nada más extraordinariamente pasamos a ingresos para que ellos nos digan cuántos, cuántos ocupan que parte del movimiento. Y respecto a la publicidad, ese cochinero que tienen en las todo tonelada de barbas pintadas. Es muy raro que paga últimamente con nosotros. No se les, si no se les cobra. Bueno, no sé, está previsto. Sí, en sí, esta. Si van, sí, sí se cobra. Es que como una anuncio tiene un costo también. Okay. Tiene costo la publicidad, es como un anuncio de una fecha. Sí, pues como un espectacular, así por es. Ejemplo. Pero se debería de cobrar al momento de la expedición o del permiso, porque. A lo mejor aparejarlo con cuatro o cinco. Sí, pero dice la cantidad. Ahí esa petición del contribuyente también. Es que ellos les cobran nada más lo que declaran. Sí, claro. Y andan a la calle. Así ya ahí sería. A veces estás en una conferencia y se pasa el cochino. Dejarlos sí. A libre albedrío, yo creo que si es necesario, súper lanzado. Sí. Decir, a ver, tienes 50 o 100 balas. De hecho, el perifoneo está prohibido en centro histórico. Sí. En lugares o centros de población, se supone que, o las delegaciones, está prohibido. Cuando según se expide, la norma. Cuando se expide, si sí viene en el recibo que se imprime, si viene ahí, se supone. Sí, la verdad es que sí necesitamos salir. Y tiene que ir aparejado con inspección, como dice, porque a lo mejor si ellos aprueban que tenga 12 barbas de exhibición, pero ¿quién las va a verificar? ¿Cómo se cuentan? ¿Se les entrega algún tipo de folio o algo así? O sea, supongamos, si el baile dice yo pago 10 barbas, ¿les dan algún registro? Sí, pero tiene que tener la autorización de dueña de la barra. Si son varias ubicaciones, yo le hago las ubicaciones que nos dio. Y para el perifoneo nada más le pongo la restricción de primer cuadro. ¿Tienen alguna otra duda? Bueno, pues te agradezco mucho, compañero. Igual estaremos en contacto, vamos a seguir con los trabajos y nos estaremos comunicando con la directora. Mándenle un cordial saludo de nuestra parte. Gracias. Gracias. Se los mandamos creo que por correo, estuvimos revisando, bueno, todos nos traemos aquí un jueguito impreso, el reglamento que está actualmente, que data del 96, hay un apartado en el reglamento de comercio que habla de los espectáculos públicos. Yo estuve revisando el articulado y se sigue pareciendo mucho al del 96, como que sí hicieron algunas mejoras, pero como que fue corte y pega. No habla mucho de las dependencias que intervienen, quienes tendrán que dar los vistos buenos, que creo que es la parte, de acuerdo a lo que nos acaba de platicar el compañero, que hace falta regular, como que mucho el procedimiento que se deberá de llevar. Y también les mandé una imagen de lo que se cobra por el impuesto de espectáculos públicos, lo que viene en la ley impreso. Dice que es $145,529 al año lo que se debe. Es algo del que nos hablaba el compañero, que es un 20% de boletaje.
Es algo de lo que queríamos exponer en primera, como dice Gaby, por el hecho de que el reglamento pues completamente está obsoleto. En la sesión pasada comentaba inclusive el regidor Juan Carlos Villarreal que lo ideal sería tal vez hasta abrogarlo, porque el tema de estar modificando pues tendría que verse qué tan viable es, ¿no? Pero independientemente de esto, la propuesta de nuestra parte en primera es que si ya se tiene un reglamento independiente, ¿por qué no actualizar el reglamento y poder eliminar esto dentro del reglamento de comercios? Para que no haya ambigüedad después, porque está el apartado acá y está el reglamento también como en lo individual. Ese sería un primer punto. Y el segundo, pues creo que sí es alarmante el monto que se está obteniendo al año. Si presumieron que en el ADZ con cuchillos metieron 8,000 personas. Y hablamos de un tema de boletaje, está completamente desfasado. ¿Cuánto costará un boleto de regidor? Y sobre todo también revisar el tema. Eso es el más barato, creo. El tema de los requisitos, porque sí. Algunos requisitos. 300, 400 pesos. La reserva de revisarlo con el requisito debe de ser acorde a lo que establece el reglamento y los requisitos. Ni más ni menos. Vistos buenos los que marca el reglamento, porque a veces de repente pues, nos ponen demasiados requisitos. Y lo que nos debiera importar también, tanto el tema de la seguridad, que no sería. Comisaría el tema un poco lo que comentan, pues que si hay eventos, super eventos o macro eventos que genera unos ingresos mucho mayor y que revisar el tabulador, porque bueno, pues hay mínimos y máximos, pero si al que genera unas bastantes entradas, un macro evento, que le aplique la misma. Sí, de repente es lo que llega a suceder en estos espacios. Por uso, el tema de comercio concentraron en sí varios reglamentos, entre ellos las festividades o espectáculos públicos. ¿Sí? En sí, los reglamentos de comercio, pues casi son códigos. Si usted puede revisar en todos los municipios, vienen de 5 o 6, vienen desde espacios públicos, temas de giros comerciales, giros rojos, los giros especiales, ¿sí? Entonces, sacarlo del reglamento de comercio, yo diría que a lo mejor no es tan viable, más bien sería fortalecerlo a la realidad, porque dejamos fuera algunos requisitos que no están o que deberían de estar, ¿no? Pero ¿cuál tomaría, por ejemplo? Porque yo me he fijado que para dar licencias toma mucho como base el reglamento de comercio. ¿Qué es el de comercio? Okay. Entonces, ¿cuál sería mejor entonces? Fortalecer el de comercio. Y abrogar el del 96. Crear un capítulo. Pero tienes lo que yo tengo proyectado en un libro con unos... Porque entonces tendrías que poner los artículos como para meterlo en un apartado en el de comercio. O tendríamos que verlo que fuera como más operativo, ¿verdad? Como porque más... si no le tendrías que poner un artículo donde ciertas facultades te remitan otro. O sea, modificar los dos y dejar como las generalidades en el de comercio. Pues más bien, ¿de quién se necesitan los vistos buenos, requisitos, como que eso fuera más en el de comercio? Que a lo mejor ellos como padrón pudieran revisar como la parte más de los requisitos. Claro. Y lo otro a lo mejor que tuvieran en el programa, pero... Lo que me brinca a mí es la atribución de la autoridad para dar los espacios públicos. Sí, pues no es... Porque Ejecutivo, el Ejecutivo tendrá que emitirlos por medio de las secretarías generales, son los que los emiten en todos los municipios. Y aquí se lo deja facultado la particular. Sí, yo he visto en los demás municipios es Secretaría General. El tema que comentamos ahorita, el Código de Comercio es el código sustantivo. Sí, para efecto de regular también el tema del reglamento de espectáculos públicos, porque yo veo que vienen diferentes tipos de espectáculos artísticos, culturales o desarrollo. Que lógico, en el de comercio no se va a contemplar, porque el de comercio es el que, no sé, es el imperativo en cuanto a la aplicación de los costos
Y en el reglamento de espectáculos, pues más bien ahí, el tema de las conductas, comportamientos que deben guardar las personas y los requisitos y una serie de situaciones. Y aquí en el de comercio sí sería ampliarlo, trabajarlo. Y armonizarlo, como siempre dice, ahora lo armonizar una parte del tema sustantivo y de lo que es la recaudación a los temas de espectáculos públicos. Sí, yo creo que entonces voy a modificarlo y voy a hacer... Es facultad del tesorero. ¿Mande? Es facultad del tesorero. ¿El tema de visto bueno? Del tesorero y no de... Por eso es revisar las atribuciones del propio reglamento. Reglamento del gobierno de administración pública en el 155. Ni las ni está en tus funciones y atribuciones de todo el reglamento del gobierno. Pero no dije nada, como se está grabando, dije no. Mándele un saludo. Usted también. En el 155. Además, esa función de la sindicatura revisa todos los temas de formatos y requisitos. Es facultad de la sindicatura. Sí, porque al final de cuentas, esto es un documento oficial, si se está entregando con sellos del ayuntamiento. Un particular que niegues porque no lleve un visto bueno de X o Y o Z, si no está establecido un reglamento, se va a un tribunal administrativo y te tumba. Sí. Muy fácil. Sencillo. Sí, tiene que haber una autorización de la realidad, eso es como. Pero las facultades que no si los tiene la tesorería o. La tesorería dice que por acuerdo del tesorero autorizará y supervisará los espacios y horarios donde se realicen fiestas patronales, eventos particulares y masivos, conforme a las atribuciones de espacios públicos, las atribuciones de la dirección de inspección y vigilancia son las siguientes, ahí supervisa, pero no está la facultad de la Secretaría General de supervisar en particular ni la Secretaría General, tendría que ser la Secretaría General. Pero la dirección de... ¿De inspección de quién depende? De tesorería. Y es que ellos deberían de realizar todo eso. Ejecutiva. Pero la particular de los espacios públicos. La tesorería particular. Pero no tienen atribución en América del Reglamento del Gobierno. Tendría que ser la Secretaría General. Que siempre se ha estilado. Sí, la Secretaría General. La particular es la que deberían realizar. Sí, porque es una atribución del Ejecutivo, eso es congruente. O sea, no, porque el Ejecutivo al final del día, el presidente tiene que salvaguardar todos los espacios públicos. Sí, pero ahí también debería, pues tendremos que prever todo eso y yo creo que empezar por el de comercio para irlo armonizando la parte como sustantiva en este y luego en el otro. En el de espectáculos, como la parte que no sea sustantiva, pues. Estamos hablando que el de comercio empieza desde el capítulo único, ¿no? 169. Es un capítulo único del título sexto. De los espectáculos. Y ahí es donde tendría que ver para que el padrón y licenciado pueda consultar. Yo creo que también era importante conocer como los requisitos que ellos piden. Para ver nosotros que no, yo creo que ya pudimos detectar dónde hay como los las publicaciones. No, como las áreas de oportunidad, vamos a decirle, las áreas de oportunidad. Y yo creo que sería también que no hay como comunicación, e incluso a lo mejor se podría quisieran como asignar como tal un grupo de inspectores que sí tengan. Pues que se dediquen a revisar todo el tema de las partes. Ahí en el reglamento se propone que haya como un padrón de las personas que promueven espectáculos en el municipio, porque yo he visto que en las bardas le ponen como unas iniciales. Entonces no sé si con eso puedas identificarlos plenamente como para a lo mejor hacerles un crédito fiscal o algún tipo de cobro. Se tiene que ir como poniendo en regla que todas las personas que hagan espectáculos en el municipio estén dentro de un padrón y tengan como una personalidad acreditada para también saber a quién le vas a cobrar, ¿no? A percibir o sancionar. Percibimiento, a requerimiento.
Y es que lo más preocupante es que en un tema de estos, con un tema masivo, de, lo hemos visto, se aplasta la gente y luego, ¿quién es el responsable? Es el municipio. Porque en el tema de, la, de las sanciones, las infracciones, imaginemos más, hay un letrerote grandote, ¿cuántos metros será que sea? Chatarra, ¿cuántas letras son? La palabra chatarra. Le fijaron una infracción arriba de 45,000 pesos, a una sola palabra. Ahora, tantas marcas que se pintan y cómo es posible que no las ven y no se recaudan. Sí, pero ese tiene unas iniciales, entonces ¿a quién le cobras? Por sí, eso sí, que es un buen tema recaudatorio, ahí sí se aplica. Pues si les parece, con estas generalidades, para darle continuidad a la sesión, nos llevamos todas las anotaciones y hacemos una propuesta de cómo podemos avanzar. La siguiente sesión ya va a ser para analizar algunos capítulos del reglamento, ya como... Si nos pueden enviar los correos y también por ahí le vamos como trabajando un poquito, por favor, vamos sí. a ir aportando y ya después ya emparejamos ideas. Sí, que nos vayas participando. Pepe es buen turista y él le va a aportar un machín. Bueno, secretario técnico de esta comisión, por favor, continúe con el orden del día. Como le indica, presidente, el punto número 5 del orden del día es asuntos varios. Compañeros regidores, les pregunto en este momento, ¿me puedan informar si alguien tiene algún asunto vario a tratar? Ya se pagaron todos. Sí, el punto número 6 del orden del día es fecha de celebración de la próxima sesión y clausura de la misma. Para dar cumplimiento al sexto punto del orden del día, se deja abierta la fecha de la reunión de la próxima sesión de trabajo y no habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la presente sesión de trabajo de la Comisión Edilicia de Festividades Cívicas, Espectáculos Públicos, Crónica Municipal, siendo las 13:39 del día 25 de abril del 2023, encontrándose presentes la mayoría de los integrantes del cuerpo colegiado. Se da por concluida la sesión de esta presente comisión. Muchas gracias a todos por su asistencia. Gracias, Nico, por su presencia.